Seguimos con Hipólito, <laughs> Mejía. Hipólito Mejía y Domínguez, ay, qué, qué super persona, showman. No, no, de verdad, un showman, él debería ponerse un programa, sí. sabes lo que es estar en el Palacio, pero un espectáculo, eso. no, totalmente un espectáculo, él estuvo al Palacio, a, a, despidió a, a Danilo, al presidente Medina, man man manifestó ayer su preocupación por el incremento de los casos de coronavirus en el país, y aseguró que respetará cualquier medida que se adopte para enfrentar la pandemia. El ex jefe de Estado, Hipólito Mejía, fue abordado por los periodistas durante una visita al presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional. Está difícil y yo también estoy asustado, dijo Hipólito Mejía. Domínguez. Yo ni nombro ni quito. Uh -huh. También dijo allá al preguntársele que, eh, sobre la designación. De su jefe de seguridad, de Díaz Morfa, que fue una decisión del presidente electo, dice él. Uh -huh. Entonces, eh, él, él como, porque la gente estaba diciendo oh, que eso fue, ahí eso está, fue Hipólito así. que lo nombró, Díaz Morfa, que fue. Saludando a, a Daniel Medina, está Díaz Morfa. Así es. Y al fondo allá se encuentra el señor Hipólito Mejía. Así es. Y bueno, lo, lo que más eh, circuló en las redes sociales, lo más jocoso. Esa se me parece la calva de, de Montalvo. Sí, Montalvo y, y Peralta están y Peralta ahí. Peralta están sí. ahí, sí. Pues Ellos, eh, ahí hay cinco. Eh, lo reconocí ahí. Sí. Lo que más sur, eh, surgió en las redes sociales y sorprendió, yo pensaba que era mentira cuando yo lo leí. Que era un chiste. No, eso tenía que, tenía que ser solamente... Bueno, era un chiste, de, era un chiste. Era un chiste, pero una realidad. Pero yo pensaba que era uno de esos títulos que, que no son reales. Que Hipólito Mejía... Cuando, en un momento que estuvo hablando Ajá. ante la prensa, le di, dijo yo, yo había dicho que no iba a volver al palacio hasta que el PLD saliera y bueno, ya perdieron, es para afuera que van, se sí. lo dijo ahí a, en el palacio a Marchena, en ese mismo ahí, momento, en Marchena es el que está con la chacabana blanca, se lo dijo apuntándolo a él, y pero luego de, volvió y se lo repitió. Sí, pero detrás de ellos estaban Peralta Sí, y sí, y, y Montalvo. <laughs> y creo que, bueno, el presidente no estaba en esa zona, pero sí Peralta y Montalvo y otros funcionarios más. Si, si los muchachos tuvieran el video ahí, porque no, fueron para, ese fueron, fueron para lo, te, eh, presentarlo, si lo tienen, lo pueden colocar, porque es bastante jocoso que está bien, conocemos a Hipólito, y, y Cherchoso y todo, pero en el Palacio, una gente que está ah, La pregunta fue, eh, <laughs> presidente. Eh, ¿Cuál es su motivo de, de subsidiar? Etcétera? Y él dijo bueno, yo dije que mientras el PDB estuviera en el, en el gobierno, Ajá, no yo iba a, volver, iba a venir al palacio, pero como ya se van, ya perdieron, <laughs> no, como que ya perdieron, ya perdieron eh, y se van y ve para afuera y que van, afuera pues que ya, van dijo ya, ya así es. Pero bueno, esas son de las cosas de Hipólito, que Hipólito Hipólito así es sido muy, amigo muy amigo de Daniel, del actual presidente. A, a eso voy. Daniel, o sea, el hombre está pegado. No, es amigo no. del que se va y, 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 y el y, que viene y es como, pupilo. como su hijo, ¿no? como, como su, su hijo. hijo. Claro, claro. Nunca que... han tenido, Luis no, 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 e, e, e Hipólito, nunca han tenido. Eh, eh, pugnas ninguna así pugna fuerte. Eh, uh -huh. ninguna tensión ha habido entre ellos al incluso al contrario incluso Luis fue candidato a vice de Hipólito sí. y la hija de Hipólito fue candidata a vice de Luis ah pero